amigos, volvemos a estar hoy con vosotros para estudiar otro tema muy importante que como veis hemos centralizado todo en el espíritu y vamos a abordar el tema de hoy que se titula el espíritu santo y la iglesia y para ello hemos traído a un invitado muy especial. se llama álvaro ligero y él es director de jóvenes de la iglesia adventista de alenza. bienvenido álvaro. qué tal? muy bien. pues muchas gracias por invitarme a participar en este programa con vosotros en este tema tan interesante del espíritu santo y la iglesia que nos ayuda a conocer este ah. milagro que se ha producido a lo largo de los años, de las épocas, en el que personas de diferentes culturas, épocas, de diferentes mentalidades, llegan a una misma conclusión y pueden trabajar unidas con un mismo espíritu, con un mismo fin, en una misma misión. Pues vamos a, entonces a abordar el tema, comenzando con un versículo que hemos propuesto para poder desarrollar todo lo que hemos estudiado. Y se encuentra en Efesios 4, uh -huh. versículos 3 al 5. Y dice así, Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Pablo, cuando escribía a los Efesios, verdaderamente lo dejaba bastante claro que solamente tenemos un bautismo, un espíritu, una fe. Y muchas veces eh, pensamos que el Espíritu Santo solamente eh, obra a través de un ámbito individual que llega a los miembros de la Iglesia, pero que cada creyente piensa que Él colabora tanto y tanto en la Iglesia, que a veces dejamos al Espíritu que sea el que esté detrás de nosotros. Pero al final de todo, la responsabilidad final de todo de la existencia de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y a menudo, pues como te decía, nos vemos intentados. Eh, tentados, perdón. A menudo nos vemos tentados a pensar que la Iglesia existe gracias a nuestro trabajo, a nuestras campañas de evangelización, pero que va, sin la obra del Espíritu Santo la Iglesia no existiría. Y por eso quiero hacerte una pregunta, Álvaro, ¿cómo contribuimos nosotros a la unidad de la Iglesia? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en un primer momento lo que hemos de ser conscientes es que esta entidad, este cuerpo, esta Iglesia, es un ente superior a nosotros e incluso previo a nosotros. Es decir, ya existía antes de que nosotros incluso naciésemos, existirá en el futuro aunque nosotros no estemos y también ha existido y ha funcionado y ha trabajado antes de haber sido llamados para formar parte de ella. Uh -huh. Hemos sido, como comentabas también en el versículo, hemos sido llamados a formar parte de este cuerpo por su espíritu y también al ser su amor quien nos escoge, es también su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, quien nos dice cómo desarrollar nuestra vida, cómo desarrollar mi vida dentro de la iglesia. Ajá. Es, es interesante eh, lo que estás comentando porque estamos todos colaborando, el Espíritu Santo también va poniendo cada cosa en su sitio, pero la principal piedra del ángulo, ¿Quién es? La principal piedra del ángulo, como dice también la palabra, es Cristo mismo. Ajá. Él es la piedra fundamental sobre la que está construida la Iglesia y todo lo que tiene que ver en relación con la, con la Iglesia. Interesante entonces pues notar que todos a la vez estamos construyendo ese edificio, uh -huh. pero no debemos de perder en nuestra vista en esa piedra angular que lo va a soportar todo lo va a llevar todo a ese bien edificio y construido que es nuestra iglesia. Por eso estamos eh, tratando de visualizar y ver cómo en esa dulce comunión del uh -huh. Espíritu Santo sí. podemos llevar a la iglesia a buen fin y siempre con esta unidad. Hay algún versículo que he escogido también para que lo podamos leer, porque a veces en la iglesia ocurren cosas pues, que no son muy agradables. Y esto Pablo lo sabía. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, nos dice lo siguiente, soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué te parece lo que nos dice Pablo aquí en la iglesia de Colosas? Pues algo muy interesante para tener siempre en mente, para cada vez que tengamos que tratar con una persona, con un hermano, soportarle si vemos que lo que está haciendo no es de nuestro agrado, creemos que se podría hacer de otra manera o de otra manera mejor, y también recordar que nosotros también hemos hecho que otras personas tengan que soportarnos en otras etapas de nuestra vida o igual en algunos momentos en el que no hemos estado especialmente acertados, ¿verdad? Lo que ocurre Álvaro es que cuando uno conoce la iglesia, pues como trae tanto bagaje de ahí de la calle, pues a veces metemos mucho la pata y yo tengo que decirte que a mí me han soportado mucho porque traía, como te digo, pues una carga muy pesada. Pero hubo hermanos... Que me soportaron con paciencia y ahora como muy bien dices nosotros somos también los que soportamos y los que nos perdonamos unos ah, a otros es, es correcto eso eh? claro que sí porque eh, la maravilla del espíritu es que nos hace este cambio en nuestra vida como también el apóstol pablo lo escribía a los gálatas en gálatas 522 como cuando empezamos a vivir en comunión con la iglesia cuando empezamos a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, nuestro carácter, nuestra forma de tratarnos unos a otros va cambiando. Tenemos el, el texto, si quieres, en Gálatas 5.22, sí, que veámoslo. lo podemos leer y que lo complementa luego también veremos en Efesios 2.22. Gálatas 5.22 dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fidelidad eso es vaya vaya fruto que el apóstol pablo daba a los, a los gálatas porque efectivamente si eso lo llevamos dentro de nosotros va a ser una iglesia unida verdad efectivamente si eso se hace realidad en nuestras vidas el fruto también será una iglesia unida en todo lo que es eh, amistad, carácter, planes, desarrollos, claro. trato de unos a otros. Y también el, el apóstol Pablo, cuando escribía también a los Efesios, en Efesios 2.22, remarca esa idea, que dice, así también vosotros, unidos a Cristo, os unís todos unos a otros para llegar a ser, por medio de su espíritu, un templo en el que Dios habita. Por medio de su espíritu, vuelve a estar ahí el espíritu dirigiendo toda aquella obra que nosotros estamos haciendo. Pero pasemos ahora al bautismo. Y yo te pregunto, ¿qué simboliza el bautismo por inmersión? ¿Hay algún otro tipo de bautismo en la Biblia, Álvaro? Bien, pues el bautismo por inmersión que proponen las Sagradas Escrituras simboliza el nuevo nacimiento que Jesús habló a Nicodemo, aquella entrevista en la noche. Significa... Un cambio de vida, un cambio de actitud ante la vida y poder aceptar y adoptar unos nuevos y superiores principios para mi vida de los que venía desarrollando, de los que venían gobernando mi vida hasta este momento. Quiere decirse que mediante el bautismo por inmersión, que es el que Jesús hablaba, aceptamos quedar unidos a Cristo en su muerte. Somos sepultados de ahí. La inmersión completa, y al ser levantados, somos también resucitados a una nueva vida, ya unidos a Cristo y unidos a su Iglesia. Es entonces correcto el símbolo que utiliza la palabra de Dios para que nosotros podamos llevarlo a cabo mediante ese símbolo, esa ilustración, que es que cuando uno es bautizado, muere, uh -huh. porque el batisterio no es ni más ni menos que una tumba. Entonces. Sí. Donde ahí muere el creyente a su antigua vida es. e inmediatamente resucita a una nueva criatura. El símbolo es perfecto. Con otros bautismos, dígase el bautismo por aspersión, esto no lo puede simbolizar. Efectivamente, el símbolo no quedaría o no cumpliría todos los requisitos de la propuesta de Dios para nuestra nueva vida. Hasta ahora hemos vivido, hemos respirado nuestro propio aire, nuestras propias intenciones. Desde que salimos de esa tumba líquida, Ajá. insuflamos ya el nuevo espíritu de vida, el Espíritu Santo, que será quien gobierne nuestra vida a partir de ahora. ¿no? Eso lo decía Pablo también en la carta a los Romanos, Ajá. Romanos 6, recuerda del, del 3 al 7, cuando nos, nos habla de nos toda habla la, de la que... simbología de lo que es el bautismo. He elegido también, eh, tratando con el tema del espíritu, de la unidad de la iglesia que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí tenemos otra vez conjugando, dirigiendo Llevando a buen fin, a buen puerto al Espíritu Santo. Qué interesante y qué eh, explícito se encuentra en la palabra de Dios todo lo que estamos estudiando en, en el día de hoy. Álvaro, estoy feliz y contento de llevar a cabo eh, estos estudios porque se profundiza en la palabra y la palabra sola. Uh -huh. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo sería aconsejable invertir? en el estudio de las Sagradas Escrituras. Te lo digo esto porque vamos a entrar ahora a ver otro tema muy importante con respecto a la unidad. Y yo quiero llevarte la conducción hasta la palabra de Dios. ¿Dónde puede estar involucrada la palabra de Dios en el tema de la unidad? Bien, la Biblia no dice específicamente cuánto tiempo, si una hora al día, si con tres meses al año no es suficiente, o un año en nuestra vida es suficiente. pero sí que nos habla, sobre todo, de una constancia en el estudio, en la lectura, en la compañía de la biblia. verdad? lo tenemos en el libro de los hechos, sí. hechos 17, versículo 11. ahí nos habla claramente cuál debe ser la actitud de un cristiano, de un creyente, hacia la biblia y hacia las cosas que oye, que escucha y que quiere conocer. ¿Qué dice este versículo? Sí, pues vamos me... a... Porque es interesante el versículo que has sacado, porque queremos hacer ahí una diferencia eso. notable entre dos iglesias que estaban ahí creciendo, ¿verdad? Era la iglesia de Tesalónica uh -huh. y la iglesia de Berea. Eso es, eso es. Aquí nos habla el, que la predicación, una vez que los judíos locales la habían recibido, en Hechos 17, versículo 11, nos dice, estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, recibieron de buena gana el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para comprobar la verdad de lo que oían. Es decir, ellos recibían el mensaje del predicador, lo recibían de buena gana y acudían a las propias escrituras para contrastar si lo que estaban recibiendo se ajustaba a lo que ya estaba escrito. Entonces, eh, veo que lo que estás comentando es interesante y debemos de hacer aquí eh, un paréntesis. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, aquellos recibían la palabra tan bien, tan a gusto, que se empapaban de la palabra y creían todo lo que decía Pablo. Eso es. Y lo creían y lo hacían bien. Pero Pablo después iba a la iglesia de Berea uh -huh. y entonces allí... Ellos eh, escuchaban también a Pablo, veían lo que él estaba explicando de las escrituras, pero aquí apunta Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles que eran mucho más nobles. ¿Dice tu, tu versión? Sí, dice... Que eran de mejores sentimientos. Eran de mejores. No, por eso es bueno ¿no? traer Biblias diferentes, porque las Biblias siempre son todas iguales, pero hay diferentes eh, traducciones, diferentes versiones. Entonces eran más nobles, tenían mejores sentimientos. ¿Y qué hacían? Pablo nos ha dicho, y ha hablado de Isaías 53, ha hablado de Miqueas capítulo 5, voy a comprobarlo. Y lo comprobaban. Eso es. Y Lucas lo que dice es. Estos son más nobles. Luego entonces, cuando un pastor, un anciano, un director de nuestra iglesia nos predica, hemos de sentir, decir, pues muy bien, qué bueno ha estado, qué, qué comida espiritual nos ha dado por medio de la palabra. Pero voy a comprobarla. Porque al fin ya la postre, la última palabra, ¿quién la tiene? ¿La tiene la el pastor? ¿La tiene el anciano? Siempre la tiene la palabra. La palabra de Eso Dios. La, la propia experiencia, la propia... Palabra, el propio espíritu nos lleva siempre a confiar en la Biblia por encima de cualquier otra supuesta fuente de autoridad. Perfecto. Perfecto. Y eh, además, eh, adelante, adelante. No. no te quito la idea. No. Y adicionalmente, la unión con Cristo, con Logos, con la palabra hecha carne, será mayor y más profunda cada día, según vayamos estudiando y conociéndole a través de las Escrituras con la guía y con la dirección del Espíritu Santo, porque nos dice también el apóstol Juan que tu palabra es la verdad. Siempre que acudamos a ella, todo lo que esté conforme a ella será la buena decisión. Es bueno, ¿no?, lo que estás diciendo porque el mismo Jesús cuando se dirigió a sus discípulos en Juan capítulo 8, versículo 31, ya les dijo lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían eh, creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, si hacéis caso a lo que yo os digo, porque has apuntado muy bien el logos, que significa el verbo, la palabra. Y así también eh, el apóstol Juan en su Evangelio comienza su escritura. Y la palabra estaba con Dios, el logos. Era Dios y desde el principio era la palabra. Y esa palabra es el logos que efectivamente todo lo que hablaba Jesús era la palabra, eran logos. Pero Jesús marchó, dejó al Espíritu Santo, pero su palabra quedó con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos hace que a través de ella podamos seguir siendo cristianos, podamos seguir siendo hermanos, soportándonos, podemos seguir uniendo a la iglesia, a esa iglesia que un día el Señor vendrá por ella. ¿Es correcto? Correcto. Si queremos ser cristianos, buscaremos en la Biblia porque la Biblia es la que da testimonio de Jesús. Perfectamente. Es pues, eh, Álvaro, la unidad es imprescindible, es fundamental para la buena marcha de la Iglesia en medio de este mundo que anda tan alborotado. Sí, es un hecho diferencial y es eh, fundamental para que la Iglesia cumpla su cometido. De hecho, hay que recordar que tenemos un solo Dios, un mismo Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Este Señor, este Dios, mediante el cual establecemos un vínculo individual con cada creyente. También nos lleva a esa unidad de fe y de vida para todos los creyentes de todas las culturas, como hemos comentado antes. No es algo, eh, esta, la unidad no es algo que tengamos que lograr nosotros, no es algo que tendremos que colaborar entre todos para que esa iglesia esté unida siempre, no es algo que entre todos apoyemos para ser una iglesia. ¿O no es nuestra esa misión? Bueno, en realidad la unidad de la Iglesia es algo deseable, es algo que hemos de buscar, de procurar, pero siempre sabiendo que esta unidad no es algo que nosotros podamos construir, sino que proviene como don del Espíritu Santo hacia cada creyente trabajando de manera individual y a la Iglesia trabajando como comunidad, como forma corporativa. Pues sí, porque... Al final el Señor lo que dice es que vendrá a buscar esa iglesia. Vendrá a buscar una iglesia que Él ha estado en medio de ella constantemente a través de su Santo Espíritu. En Apocalipsis, capítulo 22, me ha venido ahora este versículo interesante que tenemos. En el capítulo 22 de Apocalipsis, Versículo 17 nos dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Tanto el espíritu como la esposa, que nosotros sabemos que la esposa es la iglesia, están haciendo llamados constantemente a las personas que andan pues muchas veces en oscuridad, uh -huh. en tremendos lugares que la luz todavía no ha entrado. Por eso nosotros, como Iglesia Unida, debemos de dar a conocer todas estas verdades que hemos descubierto en la palabra de Dios, porque nuestra regla, nuestro camino es la palabra. El Espíritu es el que nos guía a esa palabra. Y tanto el Espíritu como la Iglesia dicen, ven, y todo aquel que quiera, Hemos de obligar a la gente a que venga a la Iglesia y forme parte de esa unidad de la Iglesia. Hay una obligación ahí por nuestra parte. En ningún caso, en ningún caso. La, la palabra y el Espíritu siempre trabajan de manera unidas. Proveen una unidad de misión que no es otra que predicar el Evangelio a todas nación, tribu, lengua, pueblo, a toda persona que quiera escucharla y el que quiera aceptarlo y hacer ese cambio, ese nuevo nacimiento, esa nueva orientación para su vida, la aceptará de buen grado y formará parte de la Iglesia. Pero en cualquier caso, si decide no aceptarlo, es perfectamente libre e ilícito que tome su propia decisión. Por eso el Señor nos dice en este libro de Apocalipsis, y el que quiera, que venga y tome del agua gratuitamente. No va a costar absolutamente nada, porque... La palabra es viva, es eficaz, es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y la coyuntura de los tuétanos. Es algo fantástico. Es probar y ver cómo la palabra de Dios llega hasta el final del ser humano y llega a cambiarte. Por eso el Señor constantemente nos insta, y también a ti y a nosotros, a que estudiemos la palabra diariamente. Pero hay algo, eh, Álvaro, que todavía tenemos que tocar, y es que he encontrado en, la, en el estudio que estamos llevando en esta parte importante del Espíritu Santo y la Iglesia, eh, ¿qué quiere decir que todo individuo luchará por ser un centro de influencia? ¿Qué es ese centro? ¿Qué influencia se puede tener? como miembros de esa iglesia organizada y unida. Bien, al final cada persona siempre influye de una manera o de otra en las personas que le rodean, bien sea para bien, para mal, pero nunca dejamos indiferente a nadie porque todos somos miembros de una comunidad y nos fijamos unos en otros y vemos cómo actúa, cómo hace cada uno. Hay un texto de Pablo a... Los Filipenses. Sí. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Sí. En el que nos da una orientación bastante ajustada para, para esta duda. Cuando queremos ser un centro de influencia, o de hecho lo somos un centro de influencia, hay que ver si lo que vamos a proyectar es nuestro yo, lo que nosotros queremos, y puede ser es, bueno exclusivamente para mí, o puede haber una alternativa mejor. No hagáis nada por rivalidad u orgullo sino con humildad y considere cada uno a los demás como mejores que él mismo que nadie busque su propio bien sino el bien de otros. Sí, ese centro de influencia puede ser para beneficio propio con lo cual tendrá un alcance limitado, pero puede ser para llevar adelante la misión de Cristo en las personas con las que estamos rodeados o con las que convivimos día a día o en las actividades o en la vida de iglesia. Por lo tanto, si consideramos a los demás buscando su propio bien en vez del de nuestro si no hacemos nada por rivalidad u orgullo sino con ese fruto del espíritu que leíamos al principio con humildad con benignidad con templanza con control propio buscando siempre el bien de los demás ese será la influencia que tendremos sobre los demás que no es ni más ni menos que el centro de influencia que fue Cristo en la tierra Ajá. buscando siempre el bien de los demás o sea que uno puede llegar a influir a todas aquellas personas que nos rodean, porque siempre somos influyentes según el cargo también que ocupemos, y puede ser para bien o para mal. Lo que nos hace el Espíritu Santo es mediante este fruto llegar a ser esa influencia positiva, esa influencia buena para todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque en nosotros verán, quizás sin darnos cuenta, verán también que hay algo bueno a imitar. Sí. Aunque sabemos que de nosotros no somos capaces de traer nada bueno, sino es lo que el espíritu sembrado en nuestro cuerpo mediante esa semilla ha traído ese fruto que muy bien hemos apuntado antes. Fíjate que la palabra de Dios la palabra de Dios está escrita hace 3500 años desde que Moisés escribió el libro de Job y siguió con el Pentateuco, hasta Juan que escribió el Apocalipsis, bueno, pues pasaron eh, todo este tiempo, 1500 años, hasta el, el Apocalipsis, pero uh -huh. 2000 años después todavía sigue vigente esta palabra. Y entonces vamos vez tras vez buscando, estudiando y profundizando la palabra. Y lo que me ha sorprendido mucho, mucho ¿Sí? es lo que he podido encontrar aquí con respecto a lo que estamos hablando de ese centro de influencia, uh -huh. que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿Sí? aquella iglesia que era bien jovencita y se había formado después de que Jesús pasó estos 33 años aquí en esta tierra y con ese ministerio que llevó a cabo durante esos tres años y medio, a partir de que él ascendió a los cielos y envió la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Fíjate lo que ocurría allí, Hechos capítulo 2 versículos 42. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. O sea, que había una unión en el estudio de la palabra, en el estudio de la palabra que tenían allí, porque en estos momentos no había Nuevo Testamento. Estaba el Antiguo Testamento y estudiaban el Antiguo Testamento. Luego que no me diga nadie que está obsoleto, que está caduco y que aquello ya se acabó. No. Es tan inspirado el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y se ocupaban en la enseñanza de los apóstoles. La comunión unos con otros. Comunión, unión con los hermanos. Y también en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que había una obra social que también ellos realizaban, mm -hmm. y que era, pues, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, visitar a los que estaban en la cárcel, y esto ocurría hace dos mil años en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mi pregunta es, ¿volveremos otra vez a conseguir esta iglesia que los primeros apóstoles quisieron y llevaron a cabo a través del Espíritu Santo? Aquel mundo que no conocía a Cristo, nadie. Yo confío que la, el poder del Espíritu Santo lleve a esta nueva realidad, que de hecho ya se está viendo, ya se hay muchas eh, personas, en muchas iglesias que se está haciendo esta labor de ayudar a los necesitados, a los hambrientos, a los que están sin hogar, a los que sufren algún tipo de desgracia de todo tipo, bien sea por causas de la naturaleza o por causas sociales, políticas, guerras, etc. Y hay muchas personas en todo el mundo de buen corazón, inspiradas por el Espíritu Santo, que están realizando este tipo de, de labores y cada vez, gracias al trabajo del Espíritu Santo, va a más. O sea que entonces tú me estás comentando, y según dice la palabra, que la Iglesia no está solamente para predicar el Evangelio y hablar de Dios. Hay también una obra social. Que está llevando a cabo, que es también la que los demás ven. Eso es, eso es ese centro de influencia que es la Iglesia, como lo fue Cristo en sus días, que él ayudaba en lo que sus eh, vecinos necesitaban, tanto ah. a nivel físico como emocional, social y sobre todo espiritual. No solamente. Entonces predicaba, sino que también cubría las necesidades de aquellos que estaban hambrientos, de aquellos que eran sordos, de aquellos que eran ciegos, de aquellos también que morían y resucitaba. Qué bonita iglesia, ¿no? Cuando nosotros vemos todo esto que se podría llevar a cabo. Pues hay un punto más que quería dejar ya como colofón de todo esto que estamos diciendo. Y se encuentran los versículos siguientes. Versículo Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían crecido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común. Este es el auténtico comunismo, ¿eh? no el que me traen otros. Este tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Nos preparará el Espíritu Santo para que cuando venga esta gran crisis seremos capaces también de aquellos que tenemos propiedades venderlas todas y compartir con los demás todo aquello que el Señor nos ha dado. Yo estoy convencido de que así será, así está siendo. Hay personas que ponen los recursos que tienen a su alcance, los que, las bendiciones que han recibido de Dios y las ponen de manera totalmente altruista para beneficio de los demás. Sean personas que están en la iglesia en necesidad, sean personas que no están en la iglesia en necesidad, para cualquiera que lo necesite. Ya hay hoy en día personas que lo están haciendo y estoy convencido de que el Espíritu Santo, cuando se derrame con toda su magnificencia será capaz de hacernos transformar ese corazón, hacernos cambiar esa última parte que nos quede para poderlo todo en común. Qué bueno. Qué bueno. Pues muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado hasta aquí. Hemos estado profundizando en el Espíritu Santo y la Iglesia y he estado muy contento, feliz de que estuvieras con nosotros Álvaro y Está abierta nuestra casa, nuestra televisión para que otro día pues también seas invitado y profundicemos en otro tema. Te has sentido bien, a gusto, feliz. Yo también me he sentido muy bien, muy bien tratado, muy bien acogido. Es una maravilla poder estar con vosotros estos minutos abriendo la Biblia y aprendiendo y conociendo y estando cada vez más unidos unos con los otros. Muchas gracias por estar ahí vosotros, estos queridos amigos telespectadores, que mediante estas lecciones, estos estudios profundizamos bien y queremos que el Espíritu nos cambie, que el Espíritu nos haga ver que no solamente trabajamos para nosotros mismos, sino también para los demás. Y entre todos, y gracias al Espíritu Santo, llegar a ser una iglesia unida que esté preparada para ese encuentro maravilloso cuando Jesús venga en su segunda venida. Nos vemos pronto amigos.